tema muy importante, que es el tema de Palmarito Tochapan. Como saben, la semana pasada, el 3 de mayo, hubo un enfrentamiento entre huachicoleros y el ejército, y a raíz de ahí ha desembocado muchísima información, principalmente porque en este enfrentamiento murieron 10 personas, hay personal del ejército lesionado, y porque además el gobierno federal y el gobierno de Puebla han lanzado o han incrementado su estrategia para combatir el robo de combustible en el estado. Por esa razón estamos aquí en programa especial de Juego de Troles, así como lo han estado pidiendo, para hablar de el huachicol y Palmarito Tochapan. Buenas noches, Edmundo Velázquez, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, troles. Buenas noches, amigo Zeus Munibe, que ya está de regreso. Regresan los troles y regresa Zeus. Así es, mi queridísima Viridiana. ¿Ya? Buenas noches, doctor Arturo Rueda. Paciente, ya todo, estrenando piel y todo. Bueno, ¿ya? Piel en el sentido de la esta piel, no de la otra. Me están diciendo en Facebook Live. Me cortan los huevos. ¿Que no se escucha? Oh. ¿Cómo? ¿No se escucha? A ver, vamos ¿quién a ver. ¿Quién no escucha? No se escucha. ¿Quién no escucha para la venir? Gente en la transmisión de Facebook Live no está escuchando. A ver si podemos checar la transmisión en Facebook Live, por favor. No hay audio. ¿Ya nos oyen, amigos? Si no, mira, ¿para qué sigo hablando? Yo ya acabo de hacer las invitaciones hasta mis peores enemigos. Así que si mis peores enemigos ya se conectaron a chequen, Facebook ya están Live. Checando en Facebook Live. A ver si producción puede también pasarle a Facebook Live el link de la transmisión en YouTube. Esperemos que ya nos escuchemos. Ya nos escuchamos. A ver, voy a volver a empezar. Sí. Porque nadie me escuchó. Entonces, cuando estaba yo haciendo así, decía que estamos de regreso en el programa de Juego de Troles. Hoy, para hacer un programa especial por el tema de Palmarito Tochapan, como ustedes saben, el 3 de mayo hubo un enfrentamiento entre huachicoleros y el ejército mexicano que está en Puebla para combatir el huachicol. Y a razón de eso ha salido muchísima información que creemos necesario compartir con ustedes en este programa especial, porque ya saben que en estos momentos estamos haciendo programa todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la Tropical Caliente, que también se transmite por Facebook Live. Entonces, hoy tenemos programa especial. Buenas noches, Edmundo Velázquez. Hola, buenas noches. Justo estaba diciendo eso. Deja vu. Disculparán las fachas, pero nos avisaron en la mañana. ¿Saben qué? Va a haber programa. Entonces no es cierto, ni siquiera nos avisó el doctor en la mañana. Nos acaba de avisar ahorita. Bueno. Oigan, quedamos desde la semana pasada. Mundo me agarraron echando de brinco. Mundo estaba en el motel. ¿En cuál motel estabas? En el Rápido. Tiene su casa y es hombre casado. Oye, ¿qué? También hay que ponerle sabor a veces a la relación. No sabemos si estaba en el motel Beato Carlos. En el Beato Carlos. O en el Rapid Inn. Ajá. En alguno de esos dos estaba Edmundo. Bueno, Zeus Munibe se reincorpora por fin después. Mira, de... hasta traigo mi monchita como el saco del doctor. Sí, viene vomitadito para empezar, para festejar su regreso. Vienes en modo Alejandro Fernández. Así es. Me puse sí, Alejandro Fernández pudo, ¿por qué Zeus no, chinga? Mi manchita. Bueno, pues ustedes han tenido oportunidad de ver en los días anteriores a través de las transmisiones de Facebook Live que estamos haciendo a las 8 de la mañana. Imagínense, nosotros a las 8 de la mañana, muy temprano, pero pues la gente exige que regrese este programa y nosotros pues vamos a tratar de hacer ese esfuerzo pues para corresponder la petición que ustedes tienen de escuchar un poco más los razonamientos. En la radio pues tenemos espacios más comprimidos de tiempo, no podemos hablar a plenitud de algunos temas, entonces no aquí, podemos decir la palabra verga, doctor. En Juego de Troles sin censura aquí podemos decir la palabra verga 3 veces seguidas y nadie nos va a regañar. ¿Cuándo Viridiana y su mamá que siempre nos sí sale? Hay transmisión en YouTube, lo que pasa es que el canal de Diario Cambio no está disponible, pero ya les acabo de poner ahí la liga, se está transmitiendo a través de la cuenta de YouTube de Periódico Central. Bueno, pues llevamos 4 o 5 días ya intensamente con el tema del huachicol. El mundo literalmente volteó a Puebla, volteó al robo del combustible. Peña Nieto se enteró que había robo de combustible y huachicol casi 3,000 tomas después. En el tema ya está Osorio Chong, en el tema está también Pepe Mit, en el tema están los grandes analistas nacionales que nos proveen hoy de datos que los poblanos desconocíamos, estos grandes tatiascas del pensamiento como Héctor Aguilar Camín, que nos cuenta hoy la historia de cómo el huachicol financió parcialmente las plataformas de Audi. Y Excelsior, que hasta hoy se le ocurre
ocurre acordarse que hay o sacar como exclusiva el tema de los niños huachicoleros, que ya ha sido documentado muchas desde veces por Central y por octubre, periódico Cambio, ¿no? Del año pasado, ¿no? Septiembre de. Y lo de Audi lo sacó un reportaje Milenio Puebla, el propio Milenio Puebla, en noviembre del año pasado. O sea, ¿qué es lo que es un poco curioso, no? O sea, nosotros llevamos cuánto tiempo... Curioso que tengas, diría el... Curioso que tengas tres huevos. No, es bastante ilógico la forma en la que están abordando muchos medios a nivel nacional el tema del huachicol, porque en Puebla lo hemos estado denunciando constantemente, se ha sufrido constantemente. Si tenemos 5 tomas clandestinas registradas en una semana, es poco. Si tenemos explosiones de ductos en una semana, alrededor de 3 o 4 en una semana, es poco. Si tenemos enfrentamientos con militares y estos grupos de huachicoleros, casi cada tercer día también. Oye, ya no era nota. Ya no es nota. Hoy para en nosotros. La mañana estaba escuchando a Fernando Canales, llevaba una nota que la verdad me estaba yo cagando de la risa. Te voy a decir por qué, tiene que ver con el tema. Entrevistaron a una investigadora de la Anáhuac, en donde dijo, este es el mejor momento de mi vomitadita la bota para. Este es el mejor momento. Este es el mejor momento de analizar todo lo que está pasando con el huachicol para tomar medidas. ¡Ay, señora! Ya. Vive usted en Puebla, que no se había enterado que ya tiene desde Moreno Valle cuando Facundo Rosas, que fue lo más escandaloso, ¿se acuerdan? Exacto. Pero esto lo dijo una investigadora de la Anáhuac. Me queda claro. Es Anáhuac, amigo. Bueno, pues sí, pero no. Pero me preocupa que Canales y sus reporteros presenten esas notas también. A mí no me preocupa. De Fernando Canales se puede esperar cualquier cosa.